A pocas horas de las elecciones en Nicaragua, algunos nicaragüenses que habitan en Costa Rica tienen criterios divididos sobre esos comicios y la gestión del presidente Daniel Ortega. Con el gobierno que está actualmente, no estamos mal, pero hablando con algunos puntos, como es la seguridad, violencia, drogas, todo eso está muy bien controlado. Y realmente es de aplaudirlo. Ese gobierno ha sabido manejar eso. Pienso que con otro gobierno eso pues va a aumentar. Mientras tanto, otros ciudadanos no esconden su pesimismo de cara a estas elecciones. Se han visto que ya han venido desde allá a buscar a los que estamos aquí. Sí, entonces ya da miedo opinar, aunque estemos largo, da miedo. Tenemos familia e hijos y por más seguridad no opinamos. Según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, el 9% de la población en Costa Rica está compuesta por inmigrantes y uno de los grupos mayoritarios lo componen los nicaragüenses en un país de más de 5 millones de habitantes. Desde San José, Costa Rica, les informó Armando Gómez de La Voz de América para NTN 24.